El Departamento de Seguridad Nacional continúa monitoreando la situación en la frontera. A pesar de que el proyecto bipartidista presentado en el Senado fracasó, funcionarios afirman que necesitan el apoyo del Congreso para imponer reglas más estrictas y detener el flujo masivo de migrantes. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes afirman que cualquier proyecto relacionado con el tema migratorio está destinado al fracaso en este año electoral. Yo creo que esto ya murió. Simplemente los republicanos necesitan el tema de migración que sea simplemente un tema de campaña. Y la única manera que mantienen eso es demostrando de que la frontera está en desorden. El mismo senador republicano que presentó el proyecto bipartidista dijo que fue amenazado si se atrevía a impulsar ese proyecto. Hace 4 semanas hablé con un comentarista que me dijo rotundamente, antes de que conocieran el contenido del proyecto de ley, cualquier contenido, no había nada en ese momento, y me dijo, si intentas impulsar un proyecto de ley que resuelva la crisis fronteriza durante este año presidencial, haré todo lo que pueda para destruirte. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que desde el fin del Título 42 han deportado a más de 500.000 migrantes a más de 100 países, muchas veces vía aérea. Paula Díaz, Voz de América, Washington.